los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario su conductor. El día domingo estuvo comenzando allí la gente de la Asociación del Fogón de los Gauchos en la 78ª edición y te mostramos lo que pasaba en esa jornada de esta manera. La autorización entonces para dar comienzo a este imponente. No voy a olvidar las palabras de Pampa Cruz: cuando vayas a Coronel Pringle te vas a encontrar con un desfile distinto. Vamos recibiendo entonces también al señor Marquito Echemendi, pioneros también de esta institución del Fogón de Coronel Pringle. Buen día, ¿tiene autorización para iniciar el desfile? Por supuesto, adelante, José. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! Aquí estamos viviendo otra de las ediciones, otra de las fiestas grandes. Y aquí estamos con el orgullo de un sentimiento gaucho y por supuesto argentino, porque recibimos a nuestra insignia patria, la bandera argentina, con el señor Luis Gómez Padre, la bandera bonaerense, con el señor Facundo Gorza. Bienvenido, señor Pampa Cruz. Esto es tradición del pago. Acá viene la flor del pago. Le decimos a los amigos turistas que en la escuela, algo tan representativo, están ellas, ¿eh? Aguantando un segundito ahí. Bueno, el agrado de mencionar en este año 2017, señores, ya para el 2017 quedará como reina de esta tradición de Coronel Pringle. Este un año, señor Pampa Cruz, estuvo bien representado, señores, Coronel Pringle, con estas bellezas. El carruaje del señor Julio, y en esta oportunidad, reinas y princesas salientes, Selina Lescano, Mami Coronel y Carlos sin pago, ¿eh? Y cuando conocen a un joven, donde esté, díganle, yo soy de Coronel Pringle y fui reina del Fogón. Y lo conocí al Pampa Cruz. Bueno, señores, ahí estamos. Vamos a ir recibiendo al semillero de esta institución. Escucha el aplauso. Mirá la vestimenta, mirá los atuendos. Todo perfectamente estructurado para que ella le muestre al país y al mundo a través de esas cámaras de Francia. Esa es la patria argentina, cuna de la tradición. Bueno, señores, tradición que mencionaba el Pampa Cruz. Tradiciones estos, señores, dignos del mismo. Y van pasando las generaciones, señoras y señores, y van pasando, y siempre con esa camiseta imaginaria del Fogón. Y entre el público, amigo de Francia, en esa columna está apoyado abajo un
paisano sencillito de pullover gris, pañuelos rojos, boina gris, ese de papita, fíjalo, ¿por qué deprime? También al mismo grupo, entonces abramos, nos abrimos. Vamos a darle la visión a todo el mundo. El Pampa va a ir destacando porque acá hay una cosa. ¿Cómo se empezaba a preparar el barro para construir el rancho? Señores, Pampa Cruz. Buenos días, amigo. Manda el caballo eso que está a la derecha de la rueda, fíjate, hacele filmar ahí. Ahí está seca y esa es la que va a ir mezclada después para que se ligue el barro. Se llama liga. Acá estamos el otro. Ah, qué carroza espectacular, mirá lo que es esto. Dale, no me paré con el aplauso, Pringle, mirá lo que es impresionante. Bueno, deténgase, amigo del tractor. Esto es tan importante, Pampa, tan importante para nuestra patria, porque realmente los que hicieron la historia, cuando... ¡Se viene algo lindo acá! ¡Papito! ¡Vaya sintiendo el olorcito! La Comisión Tercera Juventud del Club Leandro Alén, señores, presidenta, la señora Elvira Araya. El aplauso para ellos. Muchas gracias, Tradiciones Libertad, y felicitaciones. Y mirá, vienen con su reina, vienen con sus carruajes. ¡Qué bárbaro! Sí, la estuvimos mencionando recién, hablamos entonces de Yamina Ramos, de Brenda Luna y Evelyn Ortiz. A ver el aplauso, que no se pare, bien, 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 por Tradiciones Libertad. Estaba viendo a Carlos recién con la emoción y ahora, claro, desde su cargo de intendente, de conducir los destinos de este pago, hay tantas cosas que le vienen a la mente, idea. De saber que hay veces que no se le da el valor que tiene estas cosas, que son de Pringle, y en este caso no, son de los vecinos que todos los años van desde Plata hasta los Andes, ya que el tiempo ha querido de que sea bienvenido el Rincón de José Hernández. Rincón José Hernández de la Prida, señoras y señores. Agrupación tradicionalista de la provincia de Buenos Aires. Orgullo como paisanos, como tropilleros. Aquí también le dicen presente a Pomón. Vamos a recibir a la otra parte. Primero fue la carroza y ahora la delegación de a caballo. Te mira y dice, a la pelota. ¿Qué? ¿Cómo te llama el intendente del pueblo ustedes? Raúl. Bueno, díganle a Raúl que el intendente nuestro dice que lo felicita, que muy bien la delegación, pero que no se piensa que los nuestros tampoco andan con bolsa de tijera. Y Leticia Perenguer es en este caso también la paisana flor, señores, y la amazona que acompañan en esta delegación, señores, del pago de Córdoba. ¡Grande paisano con esa bota de potro, con ese poncho! ¡Pampa, qué cosa! ¡Pero hermano, ya! A ver, estandarte, mostrame. El set número 22. De Postor, señores, aquí a un tiro de lazo nomás. Centro tradicionalista, fuerte ese aplauso para ellos. Recibimos a otra delegación. Prestigio también, señores, de nuestro suelo, de nuestra tierra. Aquí estamos, señores, hombres que peinan cana y ellos son los receros del sur. En esta oportunidad, ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, 29 de marzo del año 1992. El día domingo estuvo comenzando allí la gente de la Asociación del Fogón de los Gauchos en la 68ª edición de un encuentro de tropillas. El encuentro de tropilla que pasaba también, y te mostramos lo que pasaba en esa jornada
de esta manera. Película, como decía Mico Silvera, Tito Burka y un CD también, ¿eh? Para la Junta, por 100, Pampa. Agustín, ahí estamos. Damián Cavalieri, Manolo Lacín, Eduardo Díaz, Nahuel Barri, Gonzalo Servo, Joel Domínguez. Casi, un saquito requemado, los alazanes, en este caso, trompilla entre pelos, por allí vemos, colorado para la cara, tobiano, ¿qué más? Algún colorado, señores, panza blanca también, los picacitos atrás, el lunar, un colorado también. Colorado. Se ha ido, pero lo que no se han ido son los sentimientos y las tradiciones, las que uno lleva bien adentro. Para decirlo, nuestro no se ha de morir. Coronel Pringle, señores, tiene su fiesta y así estamos viviendo este paseo gaucho de tropillas entablada. Cuando allí también al Vasco Echemendi lo veo imponente tobiano, señores, montado en estas cuestiones. Bueno, Vasco, ¿qué hacemos? ¿Un entrevero? ¿Hacemos un entrevero? No. ¿Otra vuelta más, Vasco? No muera, que flamee como una bandera argentina y que nuestra patria divina haya domas y cuadreras. No piensen que el gaucho ha muerto ni que anda mal montado. Hoy también curan un empichado a lazo y en campo abierto. Créanme que esto es cierto en esas charlas de fogones. Hoy hay jinetes campeones para ensillar un entripado y hay que piales de volcado como alegrar los fogones. Tradiciones que están vivas en la tabla del fogón. Y se abrió, señoras y señores, se abrió la tranquera, se corrió el nylon, señores, el lienzo. Unos picos están remolineando, señores, me gustó porque quedaron todos mezclados, quedaron todos mezclados y buscaron para el fondo este casco, señores, que hacen retumbar la gravilla buscando la yegua barriga. Vamos, pico viejo, qué lindo se ha puesto, che. Se levanta, señores, el polvo de esta tierra. Retumbar de cascos en una gramilla. Facundo Quiroga, una madrina que anda buscando su pico. Una madrina que viaja con un cencerro sonoro. Y de aquí yo lo tesoro, porque no es buscar ventaja, mucho menos la rebaja en un verbo improvisado. Yo mismo la he contemplado sobre la verde esperada, la que va desesperada para juntar los ahijados. Mismo lo observé y algo le destacaré, porque es amigo y paisano. Gancedo, sos un hermano, vos que andás sin tregua, siempre trampeando las leguas. Por eso que de aquí a Arisco parecían un abanico tras el anca de la yegua. Bueno, señores, ahí estamos. El país. Ya salió la rifa del Festival de Olavarría.
Del 5 al 10 de diciembre, el espectáculo más convocante de la provincia de Buenos Aires. Los nombradores del ALBA: Carlos Ramón Fernández, Leonardo Miranda, Leandro Lobato, Los Tequis, Luciano Pereira, Los Palmeras y la vuelta de Jorge Rojas. Será la 15ª edición, con la entrada, el sorteo de 2 camionetas y 3 autos. Pedí la rifa del festival. Y comenzá a participar en sorteos semanales y mensuales esperando el festival. Del 5 al 10 de diciembre, el Festival de Olavarría. Taxi Suárez 029-26-421-726, Villegas 551. Viajes de corta, media y larga distancia. Servicios al instante con absoluta confianza. Móviles modernos y choferes profesionales. Taxi Suárez 029-26-421-726. Renovación permanente de sus unidades. Control mecánico y estético de sus vehículos. Atención las 24 horas en Villegas 551. Taxi Suárez 029-26-421-726. Nosotros te llevamos. Coronel Pringles se prepara para vivir la 46 fiesta tradicionalista del Fortín Tradición y Libertad, comenzando el sábado 18 por la mañana. Presentación de potros para el concurso de goma. A las 12 horas, sorteos de las montas en crinas y grupa para jineteada de la tarde. Desde la hora 14:30, 15 caballos en categoría crinas, 30 caballos en categoría grupa, importantísimos premios en valores en efectivo. Y por la noche del sábado, en la sede de la institución, gran noche de folclore con la presencia de la Peña del Fortín. Además, la actuación del conjunto local ensamble Facundo Quiroga, la presentación de Nuevos Aires desde General La Madrid y la elección de la Reina del Fortín, con la animación de Claudia Rivas. Llegando el domingo 19, desde las 8 de la mañana, la concentración de delegaciones, carrozas y jinetes. A las 10:30, desfile por las calles de la ciudad. A la 1 de la tarde, gran almuerzo criollo en el Salón Social, y desde las 2:30 de la tarde, en el campo de jineteada del Fortín, desfile y presentación de la gente de trabajo. A las 15 horas, rueda bastos con encimera, 34 caballos, rueda de crinas con 17 caballos, excelentes premios. La animación de Alan Eriksen, payadas de Facundo Quiroga, y apadrinan Cacho García y Pancho Leós. 18 y 19 de marzo, en Coronel Pringles, 46ª fiesta del Fortín Tradición y Libertad. Auspicia Carnicería Las Marcas de García Hermanos en sus tres direcciones: Italia 1459, Alemi Francia y Mitre 675. Lavadero La Rotonda, ruta 85, frente a la Escuela Agropecuaria. Celular 02926-1549-5781. Lavado y engrase. Lavamos camiones, camionetas, tractores, máquinas agrícolas. Con el engrase se revisa caja y diferencial sin cargo. Reserva turnos al 02926-1549-5781. Lavadero La Rotonda. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar: El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-463708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comprobá, como los demás, que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles. Amigos, ¿cómo les va? Es un gusto nuevamente de encontrarnos una vez a la semana con una repetición en cada uno de los lugares donde salimos con nuestra cámara viajera, donde salimos con nuestra pequeña y humilde programación. Como siempre, recorremos diferentes espectáculos, shows musicales, jineteada, fiestas criollas, todo lo que tiene que ver con el tradicionalismo. Y como siempre, necesitamos que el auspiciante también sea parte de esta recorrida. Es que por eso yo le voy a estar haciendo la invitación
o te voy a estar haciendo la invitación, vos que sos un colega de tu ciudad, de tu pueblo, y por ahí también querés ser parte de este equipo de Una Copla en la Llanura. Yo necesito que simplemente a través del teléfono que está apareciendo en pantalla, nuestro Facebook, te pongas en contacto con nosotros y quieras ser parte de esta Copla en la Llanura. ¿De qué manera? De acercar ese auspiciante, ese comerciante de tu ciudad, tu pueblo, que sea también quien acompañe a este pequeño y humilde fogón. ¿Te anotás? ¿Te enganchás con nosotros? ¿Qué estás esperando? Comunicate a esta línea telefónica, comunicate al Facebook que va a ir apareciendo mientras nosotros estamos invitándote, y sé parte de este equipo de Una Copla en la Llanura para que podamos seguir caminando por toda una amplia región defendiendo nuestra cultura tradicional. Seguimos en la Fiesta Grande de Olavarría, seguimos recorriendo esta 14ª edición y continuamos en este caso quien cerraba la primera noche de escenario mayor, estoy hablando de Soledad, que hacía su cierre. Te compartimos con todos ustedes parte de su actuación y luego de eso estuvimos dialogando un ratito para una copla en la llanura. Camino, no sé qué andaba buscando. Si estás en la eternidad.
como les dije al principio. Vamos a hacer un recorrido, ojalá que sea justo, ojalá que no me digan después, che, te faltó tal, pero bueno, vamos a tratar. Y la noche va a ser nuestra hasta el final, que esperemos terminar bailando, así nos sacamos el frío encima. ¿Te parece? ¿Damos ganas o no? ¿Sí? ¿Cómo empezaría esto, eh?
Seguimos recorriendo el Festival Nacional de Domo Folclore de La Barría. Un gusto recibirte nuevamente, un gusto poder disfrutar de estos 20 años que venías a festejarlo a esta ciudad y principalmente cuántas cosas que han quedado por aquí, ¿no? Sí, bueno, como dije arriba del escenario, creo que la última vez que vine, que se hacía, que no se hacía, que llovió, que la gente estaba igual y dijimos, bueno, si está la gente, vamos y cantamos y qué sé yo, y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que hemos vivido momentos muy especiales. Este es un festival que se organiza muy bien, que termina, no sé, el lunes por decir un día, porque la verdad es que no sé ni qué día vio hoy, y el martes ya están organizando el que viene, y eso es algo que habla muy bien de toda la gente, no solamente los organizadores, sino del público de la zona, y venimos todos los artistas acá y todos nos vamos contentos. Y 20 años no es poco, 20 años que te han dejado muchas cosas marcadas. Qué bueno que ya que no es poco, viste que el tango dice que no es nada, que en algún punto tiene razón, pero de verdad que la intensidad con la que yo viví estos 20 años y la cantidad de cosas que me han pasado, fundamentalmente el cambio de vida que tuve a los 15 años, ¿no? De ser alguien, no sé, de vivir en mi pueblo tranquila, cantando, disfrutando de mi música, pero nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó después. Es maravilloso sostenerme en el tiempo con todo el trabajo que eso significa, aunque no se vea, aunque no parezca, es algo que por eso digo, hay que festejar. Por eso le dije a toda la gente hoy, vamos a ver, hacemos un recorrido de canciones, disfruten, hagan lo que quieran, después terminamos bailando, como que la seriedad de la primera parte del espectáculo, a lo último digo, me la quito de encima y tratamos de disfrutar también, porque viste que cuando uno festeja, baila, canta y disfruta con la gente que quiere. Y lo importante, que no has cambiado esa esencia, como bueno, medio de comunicación que representa el tradicionalismo, lo importante es que siga defendiendo todo esto. Mira, yo espero siempre lograr una fórmula. Hablo ya como artista, no como persona, ¿no? Porque eso es imposible, la persona uno no lo maneja, es como es y ya está. Para poder estar en festivales como este, que son súper tradicionales, en Jesús María, dentro de unos días nada más, Cosquín, también poder estar en Villa María, que es otro tipo de festival, porque yo soy una artista popular, que fundamentalmente ama el folclore, que no voy a dejar de hacerlo nunca, pero también he tenido, no sé, la invitación de otros artistas de otro género para cantar. Entonces yo creo que poder combinar esas dos cosas, si siempre lo puedo lograr, sin faltarle respeto a nadie y viviendo con el público, que es el protagonista, yo soy feliz. Así que ojalá que sigamos siempre así. No te molesto más. Mil gracias, como siempre, porque sos uno de los artistas que estás predispuesta a todo. Así que en nombre del folclore, en nombre de los que defendemos todo esto, muchas gracias. No cambies nunca, que sigas así y que le des el saludo a la gente, una copla nacional que nos está mirando. Gracias a vos. En realidad, yo soy agradecida con vos y con toda tu gente, porque vos sos quien me acerca también a la gente. Esa es la verdad. Así que bueno, para toda la gente que está mirando el programa, un beso gigante. Gracias por esta otra nota. Nos volveremos a ver, porque seguro nos encontramos. Y desde ya que este paso por La Barría, ahora en este año, que festejo 20 años, fue también maravilloso. Así que, por muchos más. Y seguimos recorriendo toda la región con una copla en la llanura. Y para continuar y para seguir transitando los diferentes espectáculos folclóricos, diferentes fiestas tradicionales, jineteadas y todo lo que tenga que ver con el tradicionalismo, necesito el acompañamiento de toda la región, en cada una de las localidades que sale nuestro programa, que es una copla en la llanura. Y yo quiero hacerte parte de esta programación. Quiero que pertenezcas a este equipo chico pero con un corazón grande. Y estoy hablando a vos, que conocés tu comercio, que conocés el comercio, por ejemplo, de tu ciudad, y que por ahí podés hacernos en contacto para que también ese comercio de tu pueblo, de tu ciudad, sea acompañado por una copla en la llanura. ¿Qué mejor que vos, que estás ahí del otro lado? ¿Querés ser parte de esta propuesta de una copla en la llanura? Bueno, necesito que estés también colaborando con nosotros, mejor dicho, trabajando, porque vas a estar trabajando para una copla en la llanura. Comunicate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, aparece nuestro Facebook, nuestro mail, opciones que te brindamos. Te informás, nos informamos y juntos seguimos caminando en esta recorrida tradicional de una copla en la llanura.
Coronel Pringles se prepara para vivir la 46 fiesta tradicionalista del Fortín Tradición y Libertad, comenzando el sábado 18 por la mañana. Presentación de potros para el concurso de goma. A las 12 horas, sorteos de las montas en crinas y grupa para jineteada de la tarde. Desde la hora 14:30, 15 caballos en categoría crinas, 30 caballos en categoría grupa. Importantísimos premios en valores en efectivo. Y por la noche del sábado, en la sede de la institución, gran noche de folclore con la presencia de la Peña del Fortín. Además, la actuación del conjunto local Ensamble Facundo Quiroga, la presentación de Nuevos Aires desde General La Madrid y la elección de la Reina del Fortín, con la animación de Claudia Rivas. Llegando el domingo 19, desde las 8 de la mañana, la concentración de delegaciones, carrozas y jinetes. A las 10:30, desfile por las calles de la ciudad. A la 1 de la tarde, gran almuerzo criollo en el Salón Social, y desde las 2:30 de la tarde, en el campo de jineteada del Fortín, desfile y presentación de la gente de trabajo. A las 15 horas, rueda bastos con encimera, 34 caballos, rueda de crinas con 17 caballos, excelentes premios. La animación de Alan Eriksen, payadas de Facundo Quiroga, y apadrinan Cacho García y Pancho Leoz. 18 y 19 de marzo, en Coronel Pringles, 46ª fiesta del Fortín Tradición y Libertad. Auspicia Carnicería Las Marcas de García Hermanos en sus tres direcciones: Italia 1459, Alemi Francia y Mitre 675. Señor productor agropecuario, en la intersección de rutas 85 y 67 se encuentran las instalaciones de Logística Ruta 51, Sociedad Anónima. Reparto al campo en la zona. Camión con caudalímetro y etiquetera que hace que se despachen los litros exactos. Contamos con lubricantes, refrigerantes, repelentes, silo bolsas. Trabajamos con tarjetas Agronación, Procampo, Caldena Agraria, Macroagro y Agro Río. Consulte nuestros plazos. Teléfonos, oficina 02923-487891. Ventas 2923-487890. Reparto 2923-640197 y guardia 2926-519933. Logística Ruta 51, Sociedad Anónima. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar: El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-46-3708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comprobá, como los demás, que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Dona Mancio, tocando el violín. Taxi Suárez, servicio al instante con absoluta confianza. Móviles modernos y choferes profesionales. Taxi Suárez, 02926-421726. Viajes corta, media y larga distancia. Renovación permanente de sus unidades con control mecánico y estético de sus vehículos. Taxi Suárez, atención las 24 horas. Villegas 551, 02926-421726. Nosotros te llevamos. 4 y 5 de marzo vamos a estar en Carué, una tierra que he ido muy pocas veces, que tengo un lote de amigos, una fiesta importante que se realiza así en Fortín Levalle. Y esta tierra de Carué es muy especial para mí porque es la tierra de mi amigo Ricardo Gato Peter. Así que con el saludo de él también vamos a llegar. 4 y 5 de marzo, y allí estaremos con el payador Carlos Marquesini, con Jorge Jaffar y quien les habla, Marcelo Pellejero, en la conducción, en la animación de ese espectáculo. Nos esperamos encontrar con todos ustedes. Un saludo grande y recomendamos un espectáculo de jineteada de nivel allí en los pagos de Fortín Levalle, en los pagos de Carué. Ya salió la rifa del Festival de Olavarría.
Del 5 al 10 de diciembre, el espectáculo más convocante de la provincia de Buenos Aires. Los nombradores del ALBA: Carlos Ramón Fernández, Leonardo Miranda, Leandro Lobato, Los Tequis, Luciano Pereira, Los Palmeras y la vuelta de Jorge Rojas. Será la 15ª edición, con la entrada, el sorteo de 2 camionetas y 3 autos. Pedí la rifa del festival. ¡Sí, señor! Y comenzá a participar en sorteos semanales y mensuales esperando el festival. Del 5 al 10 de diciembre, el Festival de Olavarría. Mecánica Chirola de Carlos Laurentino, en Granburg 1843. Mecánica en general, diésel y naftero. Caja y diferencial, tren delantero, frenos y diagnóstico computarizado para su automóvil. Visítenos en Granburg 1843 de Coronel Suárez. Celular 02923-1569-3319. Mecánica Chirola. Continuamos en una copla en la llanura, pero en este caso no te voy a estar presentando un grupo musical, un lugar donde estuvimos, sino simplemente voy a hacerte una invitación. A vos, a usted, amigo colega que está en su ciudad, en su pueblo, que conoce bien a cada comerciante, a quien quiera auspiciar una copla en la llanura. Y te cuento, ¿por qué? Porque yo quiero que vos seas parte de este equipo, de una copla en la llanura que anda recorriendo la región, en las fiestas populares, en los recitales, en una nota con un artista, una nota con un personaje de pueblo, en todo lo que tiene que ver la cultura tradicional. Yo quiero que este equipo sea aún más grande con tu acompañamiento. ¿Y de qué manera? Simplemente comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla, nuestro Facebook, la manera que te puedas contactar con nosotros, y hacé que ese comerciante sea parte también de esta recorrida. ¿Por qué? Para que seas un vendedor publicitario de nuestro pequeño y humilde fogón. ¿Te enganchás? Llamanos, comunicate de cualquier manera y sé parte de este pequeño equipo de una copla en la llanura. Y en esta quinta noche de Coraje, Club Barracas de General La Madrid, justamente comenzaba la jornada, 5 de la tarde, aproximadamente 5 o 6 de la tarde, comenzaba lo que era la prueba de rienda. Prueba de rienda que no tomamos toda la prueba de rienda entera, sino ya la parte de la segunda, los primeros que pasaban de esa etapa. Pero demostramos una breve síntesis de lo que fue la prueba de rienda Club Deportivo Barracas. ¡Vamos, señoras y señores! ¡Ay, se terminaron las preguntas! Arrancaron trabajando bien, pero qué bien van de la pista número 12. El Marcelito Miranda tiene a ver animales. El Alberto Pay quiere vender cara a la derrota en el tobillo. El de la pista número 1. El de la pista número 1 también. El Fermín Mon. Vamos a ver lo que pasa. ¡Ahí está! ¡Ay, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Los tres afuera! ¡No! Julio Sara de pista número 2. ¡Ay, salió de punta, che! ¡Qué carrerón puede ser este, hermano! ¡Qué salida tuvo la pista número 2! ¡Es la pista número 1 y el 3 viene corriendo lindo también! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Acá se mete un finalero! ¡Acá se mete un finalero si no pasa nada! ¡Ahí está! ¡Vienen trabajando lindo, che, los paisanos! ¡Y le va a ganar nomás! ¡Le va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Ganador! ¡Señoras y señores! ¡Ganador! ¡Pista número 2! ¡El Eduardo Ferreira! ¡O el Mauro Sutrelli! ¡Señoras y señores! ¡Largado! ¡Salió bien Rosendo! ¡Salió bien la pista número 2 y el Mauro Sutrelli también! ¡Qué buena puede ser esta! ¡Qué buena puede ser esta! ¡Atención, señoras y señores! ¡Ay, no me le afloje el paisano! ¡No me le afloje el paisano! ¡No me le afloje la rueda! Desde acá tiene moneda, así que viene de antemano. ¡Ah! En la vuelta está paisano el ganador. ¡Ah! No te puedo creer, ganador. Pista número 2. Señoras y señores, dos veteranos. El hombre de los pavos, la Prida. El hombre de los pavos, Coronel Suárez, Jota Ferreira. Acá está Barraza. ¡Qué trabajo vienen haciendo, che! ¡Qué bárbaro! Fíjate la vuelta. Viene parejita la cosa. La final, la bandera verde va a ser. Vamos a ver que a falta iguales. Dale que llega primero, che. Ahí está, pero el hombre de la pista número 1 que entra. ¡Ay! ¡No! ¡Atropella, atropella, atropella! ¡Pensaron! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, ganador!
Mario Barraza, que fue el ganador del segundo premio aquí en la prueba de riel de la quinta noche de Coraje. Y en esta fiesta que llevó adelante, coordinó, mejor dicho, nuestro amigo Nahuel Sazone, es uno de los juegos que tiene la parte del tradicionalismo que no se ve en muchos lugares. Es la carrera del cuero arrastrado. Y quiero compartirla con todos ustedes porque es un momento lindo para disfrutar, para compartir una risa entre nosotros y ver cómo ellos también se divierten a hacer este juego campero. ¿Me acompañás? Vamos a disfrutarlo de esta manera. Me bajó la bandera, señoras y señores. Vamos a ver lo que pasa. Ahí está. Tiene el galopón nomás. Acá hay que pilotear, ¿eh? Acá hay que pilotear, acá hay que pilotear. Acá, 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 acá. Le pegó la vuelta, gigante, Lucas, mira nomás. Puso el costado, che. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Ay, le va la mano. Mira, lo conectó la loca. Ay, está guarda, está que loco, este loco. Largado, señoras y señores. Ay, está, esta puede ser bueno. Fíjate cómo se pone de costado. Ah. Ahí te encargo la vuelta. Mira, 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 la atropellada. Ay, mira, lo no se dio cuenta. Ahí está entonces, ganador, pista número 10. Vamos, no tenemos nada. Ahí está. Y allá hay dos locos que hay locos parrando si los cuidan. El permiso murió y el rojo a mí. Vamos, no vuelve esto, fíjate, que lindo el pico. Él nunca dijo, le va a mirar la puerta que está. Mira, 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 mira. Ahí está, ganador. Ahí lo matamos con el árbol. Seguramente me le va a dar una emoción. Vamos, hay que aplaudirlo, señoras y señores. Esta va a ser buena la final. Mira qué lindo que viene el hombre, los pagos con el espalda. Ay, 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 no, Dios, no te puedo creer. No te puedo creer. Adiós. Dale un aplauso, che. A ver, quiero escuchar el aplauso de la gente acá de Barranc. Ganadores, van pegando la vuelta. Ahora sí, tiene que pegar la vuelta. Segundo premio, señores, la gente los paga con Coronel Suárez, Marcelito Selfo con Alejandro Smith, ganador de la carrera del cuero. Segundo, el Diego Muñoz con el Franco Smith, ganador del segundo premio de la carrera del cuero. Qué lindo espectáculo dieron, qué lindo espectáculo dieron, che, mirá qué bueno. Ahora sí, levantando la gorra, saludando, y acá nomás a pasar, le vamos a pagar enseguida nomás. Seguimos, continuamos y estamos presentes con nuestro querido amigo don Nahuel Sazone en la fiesta que te estamos mostrando. Había 6 caballos que era un desafío, categoría Bastos y Encimera, que se emprendía en esa noche de la quinta jornada del Coraje. ¿Qué te parece si vemos la presentación de los animales, de cada uno de los jinetes y pasamos a lo que fueron estos 6 caballos en esta prueba justamente de categoría Bastos y Encimera? Alejandro Legón, ahí lo vemos. El aplauso grande para Cristian Garay. Animal que baja los pagos libaneros con el jinete Alejandro Legón. Suerte, Alejandro, hermano, te ha tocado buen caballo con los jinetes que va a estar haciendo también el desafío de los mejores reservados, de los mejores jinetes. Ahí está, suerte, Marianito Viejo nomás, el hombre que alguna vez anduvo representando la provincia de Buenos Aires allá por Jesús María en un animal con los pagos pringleros, con este joven jinete también que va a salir a buscar esta noche de Coraje, que mañana sea el comentario de este festival de jineteada. ¡Vamos, Nahuel Viejo nomás! Ahí está, jinete de los pagos primero. Ahora viene la loca, con los jinetes que va a tener este desafío en la noche del Coraje. ¡Qué caballo, qué yegua en este caso la loca! Para Mariano Pastor, que acá lo vemos. ¡Vamos, Mariano Viejo nomás! Fíjese en el estado reservado. ¡Suerte, paisano! A salir a jinetear, hermano. Y cerrando a Lino. Como hay nada más y nada menos que el tremendo de Perusa Barrera, animal de pelaje a la Santo Estado. Suerte, Gualdemar Viejo nomás. Hay que salir a jinetear esta noche. Hay que... uno de ustedes culminando esta noche de Coraje, la quinta. Ojalá el año que viene. Ojalá el año que viene nuevamente se haga esa fiesta. Y aunque no estemos nosotros, toda la suerte del mundo para esta familia.
sazones. Que año a año, señoras y señores, te decía que era buena la yegua. Era buena la yegua, mirá qué espectáculo. Qué bárbaro, chicos, como le va tirando, ventilando bien arriba. Vamos, paisano viejo pastor. ¡Qué jinete, hermano! Se va a venir el tiempo, 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 tiempo. Tiempo de jineteada. ¿Qué les pareció, compañero payador? El pincel de los estribos. Vamos a ver lo que pasa aquí en la noche. El desafío. Categoría basto con el Cimera. Cruzó el rebenque. Cruzó el rebenque y se va. Vamos a ver qué suerte tiene. Vamos, Waldemar viejo nomás. Lo va a levantar en las espuelas. Ahí salió el pingo. Ahí salió el pingo nomás del palo colgobeando. Te decía que lo conoce. Mira qué lindo se levanta. Mira qué espectáculo está dando. Vamos, Waldemar viejo nomás. Perdió la gorra, pero no le tapa. ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¿Cómo lo vamos a aplaudir? ¡Vamos, la Madrid! ¡No me dejes de aplaudir este jinete! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de jineteada! ¡Tiempo suyo! ¡Ferreira! ¡Claro que salió del palo 2! El jinete jineteando. Tiene buena máquina. Tiene buena máquina para salir a jinetear y para salir a pelear el premio. Ahí está, señoras y señores. Cruzó el rebenque, lo pidió, salió el buen provecho, pegó la vuelta y arrancó. Ahí empezaron las preguntas. Es bruto el pingo. Mira cómo le tira con los estribos arriba. Allá va jineteando para el lado del público. ¡Qué caballo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo va jineteando! ¡Qué espectáculo, señores! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de jineteada! ¡Tiempo tuyo, compañero! Lo conocí en Saladillo. Mira, el animal, el travieso de García y Luna. Vamos a ver, suerte, paisano. Este es el desafío de los bastos y encimera. Cuando salga campo afuera, se le va a sentir el chilo. Pues no basta con decirlo, que este paisano campero, ahí salió el Jonathan Contreras, le decía que bueno que es el caballo, mira cómo se le vuelve colcoviando, pero es el caballo, chico, perdió la gorra, pero no le estampa. ¡Qué espectáculo tenemos, señoras y señores! ¡Qué cierre de jineteada! ¡Se va a venir el tiempo, 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 los paridadores! Palenque número uno, Mariano Valenzuela en el chifle. Ya le cruzó el rebenque, señoras y señores, puede ser bueno. La topada salió, lo pidió y salió el chifre. Ahí salió, y ahí se topó con el bueno. ¡Qué caballo el gateado! ¡Pero qué jinete Mariano Valenzuela! ¡Mira cómo me lo grita la Madrid! ¡Qué espectáculo, señores! ¡Cómo no me van a aplaudir esto! ¡Qué jineteada, qué topada! ¿Qué les pareció, compañero payador? ¡Claro, salió jineteando! Yo siempre bandié la raya por donde ando, tranqueando. Mil palabras estoy buscando, nunca me habré de callar. Perdón, payador, ahí salió. Salió el paso doble con el Cristian Garay, cerrando el espectáculo que te decía que caballo. Mira cómo lo va peleando la reina, me lo quiere bajar. Mira qué grito me le va a pegar la Madrid. Aplaudan, señoras y señores. Esto es el cierre del desafío. Categoría basto con el Cimera, qué va. Segundo premio, desafío basto con encimera. El aplauso grande para el jinete de los pagos de Coronel Pringle, Waldemar Marino, que montó el tremendo de Pelusa Barrera. Y el primer premio, señoras y señores, para el jinete Cristian Garay, que montó el paso doble de Lucas Lluber, el hombre en los pagos de la barriga. Esto ha sido los ganadores aquí en el desafío categoría basto con encimera en la quinta noche de coraje. Primer premio Cristian Garay, el hombre de blanca chica en el paso doble de Yubri. Y el segundo premio Waldemar Marino en el tremendo de Pelusa Barrera. Muchas gracias a todos. Será, si Dios quiere, hasta la próxima oportunidad. Y nosotros nos vamos más que contentos, es más que satisfechos por todo lo que hemos vivido en esta hermosa noche, en la quinta noche de coraje aquí en el Club Deportivo Barraca. Buenas noches, Tacuya. Buenas noches a los presentes de General Madrid, al amigazo Sazone, gran amigo, y a toda la gente, a toda la comisión que directiva que organiza este hermoso festival. Y gracias, Cacuya, por invitarme a decir un verso y un saludo grande para los pasadores, que son muy amigos de todos ellos, y de acá el amigo también de los pagos de Tigüey. Y bueno, vamos a tratar de hacer unas décimas para generar la Madrid. ¡Qué hermosa que está la noche! ¡Comenzará la revancha!
ha de haber un festival. Lonja, guitarra y zorzal, cantores están animando y la fiesta está empezando, por eso los voy a florear. Mis versos les voy a dejar para dejarle un frenesí para gente de la Madrid, gauchaza en esta ocasión. Por eso que con renglón, distanciado con los pesares, les traigo de Coronel Suárez un verso de corazón, pero también una estimación, diciéndole tan sincera a la gente colinera de mi pueblo natal. Hoy soy cencerro, soy piel, soy rebenque en la ocasión y traigo un redobón para poder improvisar. Canto para el paisanaje, para esta fiesta gauchaza, y que bendiga nuestra raza y el fondo tradicional. Para mí es algo infernal, sentado sobre este honor, ver cantar al payador y al quien que me está firmando, también lo estoy saludando porque le gusta andar. Las huellas me hicieron criollo, entre nativo y coraje, y donde esté mi paisanaje estaré cantando para ello, ya que he nacido parejo con toda una decisión, y traigo yo una expresión, y en una manera grata, y a saludar a las chicas de la Madrid que fueron a la cabalgata. Para ella les voy a dejar un floreo de argentino, porque marcado el destino, como si fuera una escuela, así se unieron las escuelas de nuestro suelo argentino. Vaya un saludo para todos, para toda esta licencia, para esta gran concurrencia ya que me metí en el brete, y a saludar a los tropilleros y también a todos los jinetes. Para ello, vaya mi expresión, sentida sobre el cantar, y así los quise saludar, y para serle sincero, vaya un abrazo grande, soy del pueblo colinero. Copla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor, el gaucho Mario es su conductor.